on your mark get set right right fuera hay dos estrategias que el sistema utiliza para mantenernos alejados de esa información. Una es la estrategia del miedo y la otra es la estrategia de la ignorancia. Con la estrategia del miedo, eh, o sea, si tú quieres manipular a una persona, o sea, tú sigo rebobinando, tú piensas que eres mucho más rentable, enfermo, pobre y esclavo que libre, sano y rico. De hecho, nadie quiere tener un... O sea, si tú eres gobernante, tú quieres llevar un rebaño de ovejas, no un rebaño de gatos. Tú te imaginas un rebaño de gatos, cada uno yendo sí. por donde quiere y tal. Entonces, tú eres mucho más rentable siendo pobre. De hecho, todas las medidas, y ahora en España lo estamos viendo especialmente, todas las medidas que se toman son para empobrecer más a la población. Lo que pasa es que siempre te lo van a vender como al revés. Pero cuando uno analiza, eh, o sea, de lo que se da cuenta es de que las medidas que se toman es para que cada vez la gente y la clase media desaparezca y pase a clase pobre. Todas las medidas que se toman son para que la gente esté más enferma. De hecho, siempre te dirán: no, quitamos los coches del centro de Madrid para que usted respire aire puro. Claro, pero luego voy al mercado y el 99% de los productos que compro son venenosos, cancerígenos y dañinos para mi cuerpo. O sea. La, la conclusión de cualquier persona que por no hablar ya de cosméticos o de productos de higiene personal, que es un drama. O sea, que básicamente todo está encaminado a que tú seas pobre, seas enfermo y seas una persona esclava. Entonces, una vez que uno entiende esto, dices, ¿y por qué la gente no accede a esta información? Porque el sistema está diseñado para que tú, eh, con las dos estrategias que te comento, que es la, de la, la del miedo y la de la ignorancia, no accedas a esa información. ¿Cómo te hacen tener miedo? Con una estrategia de bombardeo permanente, de malas noticias, de enfrentamiento, de oposición.